La Dirección Nacional de Derecho de Autor presenta Creadores de Sueños. Yo soy Viviana Grondona, soy creadora de sueños, soy diseñadora industrial, gráfica y artista por vocación. Estudié diseño industrial y gráfico porque siento que ambas carreras se complementan y siento que con esto he logrado crear productos novedosos. Esto porque desde pequeña me gusta dibujar y es algo que siempre ha estado ahí, esta pasión ha estado desde muy niña y desde el colegio sabía que me iba a dedicar al mundo creativo o algo relacionado con arte o diseño. Y cuando estudié diseño industrial, que fue mi primera carrera, empiezo a explorar todo un mundo de materiales, de soportes, de técnicas. Y luego me gané una beca para estudiar mi máster en diseño gráfico y es ahí donde complemento toda la parte gráfica en la parte industrial, toda la parte objetual. Siempre me ha llamado la atención el tema de los materiales, de explorar soportes. Empiezo a pintar sobre ropa, sobre lienzo, sobre madera, sobre vidrio, con maquillaje, con esmaltes. Entonces, esto me ha abierto muchísimas puertas y mis logros han sido trabajar con marcas como Avianca, como Apple, como American Eagle. Es infinidad de marcas que ven oportunidades muy grandes del arte en su producto. Me considero una creadora de sueños porque en el color y en el arte encontré una manera de expresarme, encontré como esa manera de mostrar lo que soy y desde siempre supe que me iba a dedicar a una carrera creativa o a ser artista o a ser diseñadora porque es algo que se siente desde muy pequeño. Entonces, desde siempre me he proyectado hacia pues ser una artista muy grande, reconocida, y he logrado crear una comunidad bastante importante en Colombia porque hay muchas personas que se sienten identificadas con eso que hago, con eso que siento y eso que expreso a través del color, de formas, de texturas, de ilustraciones, de pinturas, y lo hago sobre diferentes medios y formatos, y creo que también eso llama mucho la atención porque es una manera diferente de hacerlo. Por eso me considero una creadora de sueños, porque siempre estoy también invitando a la gente a que también lo haga, a que no solo yo puedo lograr pintar el mundo de mis colores, sino que también la gente puede explorar su parte creativa y empezar a como desarrollar esa parte intuitiva, artística tan importante para cada persona. Yo pienso que los artistas en Colombia tenemos una labor muy importante porque todo el tiempo estamos aportando a la cultura, a fomentar educación y siento que hay tantos ámbitos de digamos, en la parte artística, no solamente la pintura, sino el teatro, la danza, la actuación, tantos medios que también sensibilizan a tantas personas y creo que también mientras más exitosas sean las personas en Colombia pueden dar un buen ejemplo a futuras generaciones, ¿sabes? Como que por lo menos en mi caso de artista tengo mi comunidad y siempre estoy fomentando a que ellos también pueden hacerlo. Entonces siento que fomentar este tipo de educación en futuras generaciones es muy importante para el país. Yo pienso que lo más difícil de ser artista en Colombia es ser reconocido y vivir de tu arte. Eso no es fácil, pero pienso que con disciplina y siendo innovador, sobre todo porque hay demasiada gente haciendo mucho de lo mismo, siento que si no eres diferente no vas a lograr como diferenciarte o subir a un nivel más allá que puedan ver algo diferente. Siempre estoy tratando de innovar o de explorar distintos medios, formatos, técnicas, y eso me ha hecho estar en constante cambio, ¿sabes? No siempre estoy pintando con acuarelas o con acrílicos o en óleo. Siempre estoy tratando de cambiar y nunca me quedo en el mismo sitio. Siempre siento la necesidad de estarme reconstruyendo como artista. Y ha sido muy gratificante también porque siento que mi comunidad lo valora positivamente y me lo hacen saber todo el tiempo. Entonces, eso te hace saber, pues, un indicador de que vas por muy buen camino. Para mí, ser artista significa encontrar lo que tú eres y expresarlo con algún medio. Y yo encontré muchas técnicas para expresarlo
Y eso es lo que he venido haciendo desde que lo encontré, porque es explorar con diferentes formatos y técnicas lo que siento o, no sé, me inspira alguna frase de alguna canción, un libro, una frase, y trato de ilustrarlo a mi manera, o una historia de una amiga, o, ¿sabes?, como cualquier historia que le encuentre como un sentido, trato de ilustrarlo y mostrarlo a mi manera. Entonces, esa es la forma que yo encontré, pero también siento que hay muchísimas y que toda la gente debería explorar su parte creativa porque es muy importante y a veces no lo hacen por miedo. Y eso para mí es como una frustración muy grande, ¿sabes? Por eso siento que ser artista es muy importante, además porque es algo terapéutico. Y para mí es como encerrarme en un mundo y hacer lo que me apasiona y lo que me gusta y lo que nunca voy a dejar de hacer. Bueno, mi proceso creativo consiste en buscar inspiración básicamente en todo, en la vida, pues simplemente despertar y saber que es un día nuevo y mil oportunidades nuevas por explorar. Eso a mí me inspira, sobre todo viajar, explorar el mundo, ver paletas de colores nuevas. Toda esa parte nutre mi parte creativa y con eso puedo crear diferentes obras. Y sentir que cada día trae su propio lienzo también para mí es una inspiración muy grande, porque siento que hoy puedo pintar mi ropa, una pared, un cuadro, ¿sabes? Como siempre estar en constante búsqueda de formatos nuevos, eso a mí me apasiona. Entonces, mi parte creativa o mi proceso creativo es así, todo el tiempo estar buscando lienzos nuevos, y por eso he encontrado una gran oportunidad laboral. Se me han abierto muchísimas puertas precisamente porque me gusta tocar puertas y explorarlas también. Entonces, siempre estoy en proceso de construcción o reconstrucción como artista. Para mí el derecho de autor es muy importante porque ya he sido víctima de plagio en muchos aspectos, y más hoy en día cuando hay ríos de información en las redes, tú subes inmediatamente cualquier cosa a cualquier medio y ya inmediatamente lo está viendo miles de personas que simplemente se inspiran o les gusta algo y creen que es coger una imagen, imprimirla en miles de medios y empezar a hacer su negocio, y siento que eso no puede seguir siendo así. Pues ya he sido víctima, como te digo, de varios casos que me han cogido ilustraciones. De hecho, supe que hay un catálogo en China con mis ilustraciones. Igual, siento que en Colombia por lo menos me puedo proteger educando a las personas y diciendo, oigan, cuando compartan mi información, por lo menos den créditos. ¿Sabes? Es como empezar a educar a la gente en este tema. En esta oportunidad los invito a no apropiarse de obras ajenas, a no reproducir las cosas que vean por más que les guste en ningún tipo de formato, porque todos los que estamos atrás creando contenido o creando obras nos estamos esforzando muchísimo por crear cosas con mucho valor y no es justo que alguien más venga y las reproduzca porque sí. Entonces quiero invitarlos a esto y también agradecerles un montón por repostear mis cosas, por compartirlas con sus créditos respectivos, por valorarlo positivamente y sobre todo por seguir ahí viendo mis creaciones. Todos somos creadores de sueños. El derecho de autor es el derecho de los creadores.